¿Cómo está entonces, vecinos? Hemos tomado lugar porque en un momento va a entrar nuestra querida Vale. Saludando a la gente que anda por ahí. ¿A quién saludaste? A la Cari, una amiga de mi... Pero ¿sabe quién vamos a saludar? Porque es una tremenda recomendación para usted. No solamente para los que son vegetarianos veganos, sino para quienes quieren comer rico. Oye, el Alinson, sáquelo de esa silla. Qué chico. Tenemos Emporio Vegana, pues vecinos, aquí en Linares. Mientras estos chiquillos juegan con la sillita, porque ¿sabe qué? Son comidas en el Emporio Vegano que le refuerzan su energía. Por eso es que están así. Sí. Tienen leches, tienen galletas, tienen snacks, tienen pastelitos, empanadas. Eso no lo tengo. Tienen además gente que... ¿Esto lo podemos abrir ahora? Ya. ¿Sabes quién metió? Ya, ábrelo. Ya, lo abriste. Lo abrió, yo no lo hice, lo abrió la Carla. Vecino, es que son muy ricas. Y además, cuente usted que tiene granel. Tienen sistema granel. Si usted quiere llevar sus envases, ya que estamos hablando de esta conciencia que tenemos que tener con el tema del el cambio climático, es un tema importante. Ya lo vamos a abordar. Yo me lavo las manos, yo no lo abrí. ¿Quién la va a pagar? Bueno, sí, la ves en la mano. Ya, a ver, pruébola. Sí, Manuel es una persona que puede pagarlas. A ver. ¿Qué le vamos a decir a la Vale que va a entrar ahora a hablar con nosotros? Cooperó. Pero es que son nutritivas. ¿Tienen sello o no? Oh, sí, tienen. Son nutritivas. Pero es que además son de esos snacks que tú no tienes que comer siempre, pero que es tener a la mano alimentos que sean ricos. Pues. Oye, qué rica. Que sean veganos. Pero no son altos en sodio, ¿eh? Solamente calorías. Ya, oye, a tomar harta agua entonces. ¿Ah? Bueno, la abre y me lo quitan. Ya, pero oye... Ya que estamos hablando de Emporio Vegana, de salud, nutrición, sí, todo lo demás. Siempre están subiendo datitos de oferta. Yo creo que invitemos a que se una a nuestro panel, que está acá, el puesto ya establecido, a la señorita Valentina. Valentina Martínez. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, contenta de estar aquí con ustedes. ¡Ah! ¿Quieres probar? La Vale sí. En nuestro sol de esta mañana. Sí. ¡Oh, verdad! En un día triste un día y abandonado. La Vale nos anima esta mañana. Sí. Que consideremos a la alimentación. Oye, es tendencia de moda los colores así en todo caso. Sí. ¿Estás a la vanguardia de la moda? ¿Será también para combatir el sentido de las depresiones que ¿El equipo? Exactamente. ¿Puede ser? Sí, a mí siempre me gusta vestirme con colores vivos. Llamativos. Llamativo eso, así como hoy que la gente me vea. Vale, un kilómetro. Sí. Chicos, ¿alguien? ¿No quieren? Así no que si quieren. Me ven en la calle, no quieren ser parte del crimen. Hay parte del crimen, nosotros nomás. Bueno, Vale. Nuestra querida nutricionista, una de las pocas nutricionistas que no le tenemos miedo. Porque siempre nos retan. ¿Cómo te digo, Vale? O siempre prohíben. Ajá. Pero aquí no, aquí estamos para educar, para enseñar. Bueno. La Vale sabe de ejercicio, de una persona que lleva... ¿Cuánto lleva yendo al gimnasio? Dos años. Mira, igual dos años. Pero yo la sigo en Instagram y cuando sube fotos así, digo, tiene mucho más músculos que yo. Pero bien, pues, excelente, porque así está disminuyendo las probabilidades de llegar a una vejez sin masa muscular. Exactamente. La masa muscular es un seguro de vida. Así es. Así que tienen que trabajar por tener más masa muscular siempre. Ya, Vale, el día de hoy, ¿de qué vamos a conversar? Un saludo al video que está haciendo Manuel. Sí, mientras saludamos allá, nosotros le contamos que Vale nos trae un tema muy importante y que nos cuente ella misma de qué se trata. ¿Qué son los probióticos? Un tema muy interesante. Los probióticos son uno de los suplementos que más se consumen a nivel nacional. Así es. Y a nivel mundial, sí, son bien consumidos, son bien cotizados. Ya. Ya, primero vamos a entrar en contexto, claramente. Okay. Ya, ven ahí en la pantalla, vemos como bacterias, ¿cierto? Sí. ¿Esos son? Sí, esos son los probióticos. Pero uno siempre asocia las bacterias como algo malo, ¿no? Sí, no, pero nosotros tenemos nuestro sistema digestivo, la microbiota intestinal o la flora intestinal. No sé si alguna vez habían escuchado esos términos. Nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias, que son la flora intestinal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eso es normal, ya todos tenemos, todas las personas, todos los seres vivos tenemos bacterias en nuestro intestino. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona es muy sedentaria, no se alimenta bien, come mucha comida chatarra, mucho alcohol, fuma mucho, no come fruta, no come verduras, come alimentos con mucha grasa, la flora intestinal o la microbiota intestinal o esas bacterias que se veían en pantalla se alteran. Dios mío, no tengo nada bueno. Gracias, Manuel, porque no me siento solo en este momento. Gracias, Manuel.
se alteran. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se alteran? Ahí ya empiezan a inflamar los alimentos, uno se levanta, se siente pesado del estómago, comes algo, cualquier cosita y te inflamas. Oh. Hay gente que dice, no, es que con el agua ya me siento mal, no sé qué comer. ¿Con el agua? Sí. Yo sí, tengo que tomar agua cocida. En la mañana sobre todo, después durante el día ya no, agua. Pero en la mañana, si no hay agua cocida, te juro que hay una náusea y un dolor de guata que me... Se me parte. Yo empiezo el día con un harinado. Tenés que ir a ver a la Vale, entonces. Un harinado. Tenés que ir a ver a la Vale. Oye, señor director, estaba apareciendo una imagen donde me parece que estaban haciendo un fermentado de betarraga, ¿o no? Que estaban en un frasquito agregando la betarraga. Sí. Sí. Wow. Un probiótico natural. Un probiótico natural, exactamente. Entonces, cuando nuestras bacterias en el intestino se desequilibran, ahí empiezan los malestares, hay gente que se constipa o le puede dar diarrea. Pueden ocurrir diferentes casos. Las dos son malas. Las dos son malas. Yeah. Todos los extremos son malos. Pues. Entonces, ¿para qué sirven los probióticos? Bueno, hay probióticos naturales, como salen en la imagen, y hay probióticos en suplementos. No sé si nos pueden mostrar la primera imagen. Ahí va. Ya, la primera imagen aquí van a salir alimentos que contienen naturalmente probióticos. Ya qué buena. Está el yogur que se compra en el supermercado. Los chamitos. Los chamitos tienen probióticos, el kéfir, el chucrut y los quesos, sí, y el queso ¿del completo? Curado. ¿Sí? ¿Viste que comer completo también no está mal? Vamos por los probióticos, Manuel. Claro, claro. Y los videos, señores, por favor. De verdad. Ya, son bromas. ¿Quesos curados? ¿Qué son los quesos curados? Los quesos curados son los que ocupan más proceso de maduración en su proceso de elaboración. ¿Cómo cuáles? Queso cabra. Sí, exactamente. El queso azul. Sí, tiene más de 4 horas de... se fermentan por más de horas, por más de 4 horas. ¿Sí? Manuel ha estado así, creo. ¿No? Sí. Yo soy un queso. Un queso curado. Queso curado. Ahora fermentando por 4 horas después. Pero hay unos chamitos que dicen prebióticos y otros que son chamitos los probióticos. Los probióticos, como habíamos dicho, son las bacterias, ¿cierto? Los prebióticos, con la E, son las comidas de las bacterias. De la boca, así es. Sí, exactamente, la comida. Sí, entonces, bueno, si ustedes, por ejemplo, no quieren recurrir al suplemento, tendrían que empezar a consumir estos tipos de alimentos para poder mejorar su microbiota intestinal o su flora bacteriana. Ya, no, el partiste. Exactamente. Aquí al supermercado que está aquí al lado. No, muy caro. No, lo digo, yo no tengo que hablar. Pero no entremos en discusión. Ya, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes son personas que quieren soluciones rápidas, soluciones inmediatas? Ahí ya se puede recurrir al probiótico como suplemento. Ah, ya. Sí. Entonces, ¿cómo elegir un buen suplemento? Si podemos pasar a la segunda imagen. Oye, el ajo, qué rico. Es muy bueno el ajo. Es muy rico. ¿Qué me gusta el ajo? Ya, los probióticos, como habíamos dicho, son bacterias. Entonces, la dosis mínima que un comprimido tiene que tener para que nosotros nos aseguremos de que ese probiótico llegue a nuestro intestino, tiene que estar en billones. O sea, ustedes tienen que ver que en el etiquetado nutricional diga como mínimo que tiene 1 por 10 elevado a 9 billones. Wow. Eso es importante. Así que ahí si están viendo esto a través del teléfono, sáquenle un pantallazo porque esa es la dosis mínima. ¿Qué pasa si, por ejemplo, es mínima? ¿Qué pasa si hay menos de eso? Si nosotros consumimos un probiótico que tiene menos de esa cantidad, nosotros no nos estamos asegurando de que esos probióticos lleguen al estómago. O sea, van a morir antes, porque tienen que pasar por el estómago, por la acidez del estómago, entonces van muriendo en el camino. Pero si son mayor a esta cantidad, ahí sí, pues aseguramos que el 100% llegue a nuestro ¿Pero todos sistema tienen digestivo. Que tomar suplementos? No necesariamente, va a depender de la sintomatología. Ya. Y este suplemento se consume en ayunas. ¿Por qué en ayunas? Porque, por ejemplo, si ustedes comen algo y después se toman el suplemento, la acidez del estómago puede matar estos probióticos. Ah, mira. Entonces tiene que ser en ayunas. Si usted quiere tomar probióticos, lo primero que tiene que hacer en la mañana es el probiótico y después su comida, quizás 30 minutos después, 40 minutos después. Debe depender de los pacientes y depende también de las personas con diferentes situaciones de salud. Pero exactamente. Si hay vecinos que nos están viendo esta mañana y ya toman medicamentos en ayunas, sí, exactamente. ¿Igual pueden complementarlos con probióticos? Igual los puedes complementar, exactamente. Igual se puede. Se pueden consumir varios suplementos en la mañana. Pero la comida tiene que ser después del consumo del probiótico. Ok. Más o menos como, ¿cuánto ratito en ayuna? ¿Media hora?
Sí, uno se levanta, se toma el probiótico y media hora después, 40 minutos después, excelente, se toma su desayuno. Ahí se hace todas sus cosas primero, sí, prepara el alimento. Oye, habla de una organización, sobre todo en los tiempos de la mañana, porque es difícil tener ese tiempo de 40 minutos. Me imagino que te levantas, te tomas el probiótico, te vas a bañar, haces todas las cosas y después tomas desayuno. Mm. Yo llego hasta bañarme porque no alcanzo a tomar desayuno, no tengo esa organización para el desayuno. Yo tomo desayuno ahora después de las 10 de la mañana. Ya. ¿Te pasa en ayuno el programa? Ya, sí, pero igual yo hay que pensar. Oye, pero yo con los hermanos, si somos iguales, somos hermanos. No, en serio, yo tampoco, no. Muy rara vez tomo desayuno. Ayer, de hecho, tomé desayuno aquí, pero muy rara vez y paso directamente al almuerzo. Bueno, igual hay que pensar que las personas que toman estos probióticos ya llegan a un punto en el que sienten tanto dolor al comer o sienten tanta inflamación, ¿sí?, que te hacen caso. O sea, si yo les digo, haga esto, tómese este medicamento levantando el pie a las 5 de la mañana mirando la luna, ellos lo hacen. Mira, sí, porque no es algo, un dolor constante que uno asustado dice, pucha, no sé qué comer, no sé qué o hacer. O vivir con acidez. También. Y, ¿cómo se llama el jazz? ¿Ya el que ponen en el disfruta? Eso, disfruta. Esa disfruta, eso. Y sale el pasar tomando disfruta esa cuestión todos los días, sí, decir, no son los naturales. No. Pues. Y tomando en fruta. Hágase cargo. Eso, exactamente. Sí, entonces, ya, bueno, ahí tienen que, si tienen alguna sintomatología, esto tampoco necesita prescripción. ¡Ah, qué bueno! Sí, se puede comprar en la farmacia, usted puede ir a la farmacia y decir, necesito probiótico, y ahí le van a mostrar varios productos, y ahí tiene que escoger el que tenga la dosis mínima, mayor a la dosis mínima, que es 1 por 10 elevado a 9 millones. ¡Ay, qué bueno para reírse ese hombre, Dios mío! Es que te digo, no le hable cuando está bien. No, mira, te juro, es que la Vale no me conoce, pero a mí me da una carcaja y yo no paro más, de verdad. Pero ahora me estoy tratando de colocar serio. Lo que pasa es que más rato vamos a ir por un 8 cruz. Unos completos, está diciendo. Pero oye, fermentado, no comer. Oye, probióticos. Entonces todo lo que hablamos el día de hoy, una importante información sobre todo para la gente que lo necesita, porque hay gente que de verdad vive eternamente con dolores, y esto viene a solucionar. Sí, para las personas que tienen colon irritable, inflamación, sí, hay gente que se acostumbra normaliza su dolor al dolor y no es normal. No, así es. No vecino, es normal. Por favor. Sí, yo tengo pacientes que ya al tercer día del consumo del probiótico ya empiezan a sentir mejora. No, sí. Ahora, esto es un tratamiento, no es como que ya me siento mal y lo tomo y después lo dejo. Yo no me siento mal. Tiene que seguir. Tiene que ser constante. Yo me enfermé tanto estos días que me recomendaron y compramos unas pastillas que tienen vitamina B12, no sé cuánto, son varias, son pastillas, cápsulas. Ya. De ahí me dijeron un tratamiento, tienes que tomarte la caja completa. Sí, por ejemplo, los probióticos yo siempre los recomiendo mínimo 3 meses, porque si tú tienes una alteración en tu microbiota intestinal o en las bacterias de tu intestino, con una vez que tomes probióticos, un día no se va a sanar. No es suficiente. Claro. Sí, pues tiene que ser un proceso, tienes que darle tiempo a tu cuerpo de que se vaya adaptando a las nuevas bacterias que tú vas a consumir, y ahí vas a sentir mejor a largo plazo. Vale, lleguemos al momento difícil. Qué yo buena. Sé que tú en tu Instagram haces videos y has ido recomendando algunos laboratorios más que otros. Sí. ¿Cuánto podría costar un probiótico? En un valor aproximado para que los vecinos sepan. Más o menos 5.000 pesos, desde 5.000, 4.000 pesos hasta de 30.000 pesos, 50.000, va a depender. ¿Y hay mucha diferencia entre un laboratorio y otro? No, yo incluso tengo un video en Instagram en donde pueden buscar y salen ahí, bueno, no voy a decir marcas, pero salen ahí. Una de las marcas más económicas cumple con la dosis mínima y con todas las recomendaciones que yo estoy dando actualmente. ¿Cómo se llama? Dígala nomás. No, pues si yo no tengo problema. Vaya al Instagram. Sí, vaya al Instagram. ¿Cómo es el Instagram? Mi Instagram es Nutricionista Valentina. Y también subo videos a Facebook como Nutricionista Valentina Martínez. Y me pueden ver en TikTok también. También tienes TikTok. Sí, también tengo TikTok. No te sigo en TikTok, fíjate. Ya, síganme al tiro. Vamos a seguir al Nutricionista TikTok. Valentina M. No tengo TikTok. Oye, mientras seguimos y buscamos aquí TikTok a la Vale. Ah. Sí, porque queremos comentarle de los productos Quiñe, que son maravillosos. Usted sabe más de 150 productos para disfrutar con sus amigos, familia, una colación, frutos secos, los choc, ahí estamos viendo los chubis, que son tan ricos, los candy, que son pertenecen a la familia de dulces que también tiene, las cabritas, que son maravillosas, y mucho más, así que vaya para... conozca también en Maipú 410, porque allá también está la casa donde se vende, ¿cierto? A granel de todos estos productos. Si usted quiere, vaya
disfrute, porque si tiene va, de todo. Si va a un local de barrio, pues, diga, vengo por Quiñe, vengo por las cabritas Quiñe, vengo por las maravillas Quiñe, usted sí. pida Quiñe. No tiene por dónde perderse, porque sí. tiene el stand y sale bien claro. Así que nos pueden visitar. Sí, también pues. El local de venta ubicado en Maipú 410, ajá. Galería Nucci. Oye, y también, para porque Quiñe es como estilo fuerza, para que usted mantenga la fuerza en su vida, tiene que hacer ejercicio, pues. Box Nahuen. Sí. Está en Presidente Ibáñez 0922, desde Cordillera Mar, y ahí está pasadito calle... No se ve, eso es, mira, y que usted puede hacer contraste. Efectivo el... yo lo sostengo, yo lo sostengo. El CrossFit, sí, no se ve con Alinson. No. No se ve. Ahí, pero ahí lo estamos viendo, sí. ¿cierto? La mujer levantando. Porque fíjate que ocupan, mira todos los elementos que tienen para poder que usted, por supuesto, ejercite su cuerpo. Es metodología CrossFit, donde usted tiene la oportunidad de verdad de competir consigo mismo. Va adaptándose, obviamente, de a poco, paulatinamente. Si una persona sedentaria, le van a hacer un focalizado diferente, un personalizado, y de ahí poquito va avanzando ajá. para que se ponga a la par de las personas que ya llevan por años haciendo CrossFit. Sí. Mi mamá lleva en Box Nahuen 8 años haciendo CrossFit. Mira, ¿Y cómo se ve? Oiga, yo he usado ropa de la mamá de la Linson. Uy, ¿y tú sí. no le sigues el ejemplo? Box Nahuen, Avenida Presidente Ibáñez 0922. Búsquelo en redes sociales como Box Nahuen y por supuesto va a notar la diferencia. Bueno, soy yo nomás. Aguantaremos 2 cuadras corriendo. Yo me vine corriendo hoy día en la mañana. Yo he ido a Box Nahuen más de una vez. Más de una vez. Yo antes era muy bueno para para jugar la pelota, me gustaba. ¿Cuando eras delgado? Fútbol. Yo lo último tiempo que jugué el 2018. Y de ahí, no. Y vino la pandemia y... Oiga, ya. Vale, usted le echó el ojo a cuál Quiñe va a sacar la idea. Sí, ¿cuál? Al primero. Ese. Candy, este es Coca-Cola. Exquisito. Oye, ácido, ¿ah? Botella, sí. Cola ácida. Ah, oh. ¿Te gustan los productos ácidos? ¿Sí? Vamos a romper la dieta. ¿Te toma? ¿Bien? No, pero. ¿Y a nosotros qué hacemos si Víctor hace una pausa? De vez en cuando. Sí, de vez en cuando. De vez en cuando no hay problema, pues. Sí, la prohibición. Oiga, no tenemos es... más cosas para mostrarle esta mañana aquí en Al Despertar. Recuerde que estamos totalmente en vivo, son las 9:36 minutos. Así que pausa y seguimos con más Al Despertar. Así es. Oiga, pero usted, ¿por qué sacó? A banana. Mira.